Agradecer la presencia de los estudiantes de la Universidad de los Hemisferios que nos acompañan en esta tarde. Bienvenidos. Se anunció desde Secretaría General que se cumplieron con todas las intervenciones solicitadas en la Comisión General, por lo tanto se retoma la sesión número 787 y el debate se abre en este momento con la intervención de la asambleísta Paola Cabezas. Vamos a escucharla. Buenas tardes, señora presidenta. Oiga, ¿cómo se siente esto de bonito? Primero porque en lo personal es un día lleno de emociones. No solamente Marcela reivindica a las mujeres de esta bancada, sino que hoy yo tengo la presencia de mis hermanas afrodescendientes del país. Disculparán la emoción, pero es un día muy importante en lo personal y obviamente para quienes somos parte de esta bancada. Señora presidenta encargada de la sesión, no sé si permitiría que a través de secretaría se pueda proyectar un video, ya que en el primer punto de las comisiones generales estaba contemplada la presencia de la señora Epsi Campbell, que actualmente es parte del foro permanente de los afrodescendientes de las Naciones Unidas, pero obviamente por lo que se postergó la sesión no pudo intervenir de manera telemática y quisiera que por favor pudiéramos proyectar este video. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta, procedemos. Muy buen día. Le saluda Epsi Campbell Barr, integrante del Foro Permanente sobre Afrodescendientes de las Naciones Unidas y también ex vicepresidenta de la República de Costa Rica y exdiputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Hoy me quiero dirigir a ustedes, a la Asamblea Nacional del Ecuador. Quiero saludarles afectuosamente y desearles muchísimos éxitos, no solo en la jornada, sino en sus labores como asambleístas nacionales. Quiero enviar un especial saludo a la asambleísta Paola Cabezas. Hace 30 años, un grupo de mujeres afrodescendientes de todo el continente nos reunimos en República Dominicana para analizar nuestra realidad, nuestras perspectivas, para hacer propuestas conjuntamente, para entender de qué manera contribuíamos no solo con el desarrollo comunitario, sino con el desarrollo de nuestros países. Y como conclusión de ese importante evento, declaramos el 25 de julio como Día Internacional de las Mujeres Negras de América Latina y el Caribe. Los pueblos y comunidades afrodescendientes representamos en esta región prácticamente 200 millones de personas. Una parte importante de nuestros países, en unos países más, en otros países menos, están representados en los diversos sectores de la población. La mitad, poco más de la mitad de esos 200 millones somos las mujeres afrodescendientes. Las mujeres afrodescendientes, de acuerdo a todos los indicadores que tenemos y a los estudios hechos por la CEPAL, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, diversas universidades, mismos estudios hechos en el propio Ecuador, muestran que las brechas de desigualdad que les afectan son muchísimo mayores que cualquier otro grupo social, solo comparables en algún caso a los indicadores de las mujeres indígenas. Las mujeres afrodescendientes hemos participado en todo el desarrollo de nuestros países y con esto mandarles un mensaje, un corto mensaje para animarles a que aprueben como Asamblea Nacional el 25 de julio como Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes. Gracias, presidenta. Hubiera sido bueno tener a Epsi acá porque yo sé que muchos dirán un día más, pero creo que si los estados se comprometieran con sus poblaciones, no tendríamos necesidad de celebraciones. Las conquistas históricas para nosotras no han sido fáciles, ni mucho menos rápidas. A nosotras nos ha costado lágrimas, sangre, muertes, desapariciones, represión, pero lo seguimos intentando. Y estamos aquí porque queremos lograrlo juntas. Según el informe de CEPAL,
en la última década del siglo XX, se intensificó de manera sistemática en América Latina y el Caribe el análisis sobre desigualdades y la situación de las mujeres afrodescendientes. Esto con el fin de revelar las relaciones interseccionales entre género, raza, etnia, del movimiento de mujeres afrodescendientes, cuya lucha contra la discriminación de género ha tomado años tras años. No obstante, según este mismo informe, 20 años después, las y las mujeres afrodescendientes de América Latina siguen siendo discriminados y discriminadas en cuanto al acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos, lo que se ve reflejado en las brechas comparadas con el resto de la población. Y es que lo que menos ha existido es voluntad política real para cambiar las condiciones de vida de una población que en su gran mayoría sigue en situación de pobreza y viviendo exclusión y discriminación estructural. Por otra parte, en 1995, en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, los acuerdos de la Plataforma de Acción reconocieron que las mujeres hacen frente a múltiples barreras que dificultan su plena igualdad y su progreso por factores tales como la condición étnica. El documento plantea además un necesario respeto y valoración a la diversidad de situaciones y condiciones en que se encuentran las mujeres, y lo que convierte en una herramienta muy consistente de diagnóstico, empoderamiento y lucha para promover los derechos de las mujeres. Como consecuencia de este análisis y de otros más, los gobiernos acordaron el compromiso de luchar contra las discriminaciones, esto por derecho o de facto. Esto se tradujo, lógicamente, en políticas públicas direccionadas a erradicar la discriminación, tomando en cuenta nociones como el enfoque de género para enfrentar el complejo entramado de estructuras opresivas que generan bajo el desarrollo de capacidades y bajos grados de autonomía en la vida de las mujeres afrodescendientes. Una de las expresiones más recientes de las diversas acciones y compromisos internacionales en esta materia ha sido la proclamación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024. Este instrumento es de fundamental recomendarlo por los compromisos y obligaciones que tienen los estados y la sociedad civil en la resolución de los problemas estructurales que se siguen reproduciendo en el mundo y en América Latina en cuanto a la exclusión y la discriminación de las poblaciones afrodescendientes. En nuestro país, en septiembre del 2009, se firmó el Decreto Ejecutivo 60, con el que se formalizó la obligación por parte del Estado de tomar acciones afirmativas para la inclusión de los afrodescendientes en los ámbitos de la sociedad ecuatoriana, especialmente de salud, educación, trabajo y cultura. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, aprobada en el año 2010, garantiza y protege los derechos de los grupos sociales minoritarios como los afrodescendientes para organizarse y crear veedurías, observatorios y otros mecanismos que les permitan incidir en espacios como estos. Justamente el que hoy estemos tratando este punto, compañeros, fue una solicitud de más de 30 organizaciones de mujeres del Ecuador que le han pedido a esta servidora que podamos tratar este proyecto de resolución que aspiramos podamos contar con el apoyo de ustedes. A través del decreto 915 de febrero del 2016, Ecuador adoptó como política nacional el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de noviembre del 2014. En materia de política pública, esta normativa fue un punto de partida muy importante, ya que ningún gobierno anterior había tomado muy en serio los aspectos relacionados con el pueblo afrodescendiente. Y quiero hacer una puntualización. Cuando hablo de gobierno, hablo del gobierno de la Revolución Ciudadana. Como lo indiqué, estos cambios importantes en materia jurídica no solo se dieron a nivel regional, sino también en el Ecuador. Y esto se evidencia en el proceso constituyente del 2008. Tanto así que en el artículo 3 de la Constitución de la República dispone que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos constitucionales y consagrados en los instrumentos internacionales. En esa línea también dispone que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de los derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad. Los mismos preceptos reconocen a los artículos 56, 57 y 83 de la Constitución de la República referente a los derechos colectivos de los pueblos negros o afrodescendientes que tienen por objeto fortalecer la identidad cultural, tradiciones, derechos, promover el bien común conforme al buen vivir y promover la unidad y la igualdad en la diversidad. A esto debemos añadir que Ecuador forma parte de los tratados internacionales muy importantes como el de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y otros más. Colegas asambleístas, como vemos, tenemos instrumentos nacionales, internacionales y regionales que abordan holgadamente el marco teórico de la temática que hoy nos congrega. Y dicho sea de paso, solo he mencionado algunos. Realmente lo importante es que hoy estemos debatiendo sobre un tema relacionado al reconocimiento de los derechos de las mujeres afrodescendientes. Esto no es un tema menor. Es más, creo que este Parlamento se había demorado. Hay temas como este que nos reivindican como sociedad y como nación, que nos acercan a los principios organizativos como sociedad democrática con plena garantía y vigencia de nuestros derechos. La clásica fecha que conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente se dio el 25 de julio de 1992. Estamos a escasos pocos días de cumplir 30 años, cuando justamente un 25 de julio, 400 mujeres se reunieron en República Dominicana para reflexionar sobre lo que estaban haciendo nuestros estados en torno a nuestros derechos. Quizás lo preocupante es que 30 años después seguimos hablando exactamente de lo mismo, de las inequidades, de la discriminación sistémica, de la falta de trabajo, de la falta de salud y de educación, y eso debe ser un llamado de atención muy importante para esta Asamblea y para el Estado ecuatoriano. La violencia es parte de lo que, del convivir cotidiano de nuestras mujeres afrodescendientes. Hay indicadores fríos que nos laceran y esa debe ser una de las responsabilidades que debamos adoptar como Asamblea Nacional. Esta adopción, cabe puntualizar, la han realizado ya otros parlamentos como el de Argentina, Colombia, Costa Rica. El Día Internacional de la Mujer Afro-Latina, Afro-Caribeña y de la Diáspora es más que una fecha que rinde homenaje a la lucha de las condiciones adversas de las mujeres afrodescendientes que debieron afrontar para subir los peldaños en la historia. Y también representa el reconocimiento a su protagonismo, ejemplaridad y a los diferentes procesos de insurgencia colectiva con resultados reales. Este Parlamento debe siempre aspirar con acciones legislativas a viabilizar, agilizar, posibilitar y sostener el desarrollo en favor de las poblaciones mediante la participación plena, democrática y autónoma de la comunidad, en igualdad de oportunidades, manteniendo el sentido de equidad con eficiencia y coherencia, sobre todo cuando hay una gran brecha de exclusión en torno a las mujeres afrodescendientes. Quiero agradecer esta iniciativa en representación propia y de las mujeres afrodescendientes que hoy nos acompañan. Quienes están todavía en el Parlamento, quisiera que por favor les demos un aplauso. Esta es una iniciativa de ellas. Idea lo orgullosa que me hacen sentir. No tienen idea lo orgullosa que me hacen sentir. Quiero agradecer esta iniciativa que es de las organizaciones de las mujeres afroecuatorianas, negras y afrodescendientes. Hablo de las organizaciones sociales que en un documento ingresado acá no quisiera ser ingrata y dejar de nombrar algunas, pero está CONAMUNE, Fundación de Desarrollo Social,
Afroecuatoriano Azúcar, Unión del Pueblo Afroecuatoriano, CUPA, UPA, Red de Mujeres Afros y Diversas, Aformate, Mujeres Negras Independientes, quienes vienen de todos los rincones de este país, porque allí no solamente está la representación del pueblo negro de Guayas y de Esmeraldas, está la representación del pueblo negro que se asienta en las 24 provincias de este país. Quienes han solicitado a esta servidora y a las autoridades de la Asamblea Nacional gestionar para que este Parlamento declare el 25 de julio de cada año la fecha que conmemora el Día Nacional de la Mujer Afroecuatoriana, Negra y Afrodescendiente como un acto de reparación histórica para las mujeres del pueblo afroecuatoriano. Quisiera hacer una mención particular. Cuando estaba conversando con varios legisladores de las bancadas para poder contar con el apoyo de ustedes para los votos de esta resolución, nos encontramos, no lo quiero decir como algo ingrato, pero creo que esto también deja tareas, y estoy convencida, entre los diálogos que tuve con Juan Fernando Flores, con Esteban Torres y con otros colegas legisladores, pedir, pues obviamente, que si tenían legisladoras afrodescendientes alternas pudieran principalizarse. Hoy solamente cuento con Mayra Espinosa, compañera asambleísta de la provincia de Imbabura, que también las dos estamos en representación de ustedes acá. Ya Mayra tendrá su espacio para intervenir, pero solo quería hacer una puntualización. Los cambios reales de las sociedades se hacen con la representación y participación política. No solamente tenemos que aspirar que nuestros pueblos vayan a las urnas a votar, también es importante que los pueblos puedan sentarse en estos espacios para tomar decisiones sobre su futuro. Y esto es un llamado de atención para todos los partidos políticos, no solo para quienes somos parte de esta Asamblea Nacional, para todas las organizaciones y movimientos políticos de este país. La única manera de poder disminuir las brechas de inequidad que existen en este país es que los que tienen que resolver sus problemas vengan aquí y hablen en primera voz, con su representación real. Así que también les dejo esa tarea, colegas legisladores. Ojalá hoy nos toca a Mayra y a mí, ojalá en el siguiente periodo podamos ser muchísimas más mujeres que representemos al pueblo afroecuatoriano en este pleno de la Asamblea Nacional. Hoy tenemos una oportunidad importante para seguir valorando nuestra identidad y el legado histórico de quienes perseveraron y hasta ofrendaron su vida para lograr condiciones de vida digna para nosotras, las que estamos aquí. Gracias a las ancestras y ancestros, gracias a todas quienes marcaron este camino, no les vamos a defraudar. Hoy podemos reconocer y aquilatar el papel de la mujer afrodescendiente que lleva consigo siglos de injusticia, de lucha, de trabajo y de reivindicación. ¡Viva las mujeres negras! Tiene la palabra el asambleísta Luis Dalmeida.